Okay, so good evening, everybody. How are you? Good evening. How do you? Good evening, teacher. Good evening, Paola. How are you? It's a good teacher. You are good. Okay, I am good. I am good. Good. Okay, good evening, Carlos, Juan, Ana, and sí, Carlos Ernesto, Erica, Elizabeth. Good evening, teacher. Good evening. How was your day? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Fantastic. Fantastic. Okay. It was good. Optimistic. Okay. Very good. Today is Friday, so we are almost done. And tomorrow, are you going to have a day off? ¿Van a descansar tomorrow? Or you are going to work? Work. Work. Me too. I'm going to work. Okay, so yes, we are going to work. So, but today is Friday, right? Today is Friday. Then what about on Sunday? Are you going to have a day off? Are you going to rest? Yes, teacher. Okay, on Sunday, yes. Okay, Sunday, yeah. Okay, very good. All right, so we're going to start with today's class. Welcome once again. And well, today we are going to start with the quote of the day. And Juan Antonio, help us reading the quote of the day. Oh? Help us reading. Read the quote. Read. Léala. Every day is a good day. There is something to kneel for and celebrate. Okay, thank you. So every day is a good day. There is something to learn, care, and celebrate. Okay, so todos los días son buenos. Okay, there is something to learn. Siempre hay algo que aprender, cuidar, y celebrar. Okay, there is something to learn, care, and celebrate. Okay, so we're going to start with the warm-up. And for the warm-up, we are going to play something, okay? So let's see. We're going to go one by one, okay? Vamos a ir uno por uno. Claudia, choose a number. Five? Number five. Okay, Claudia, can you name three seasons? Seasons. Épocas. ¿Cómo épocas? Ay, me perdí. Like, for example, verano, invierno, otoño. Winter. Winter. Me acuerdo. Ok, winter. Ajá. Summer. Ajá. Summer. And autumn. Ok, very good. So let's see. Summer, fall or autumn, winter and spring. Las seasons, las vimos. Spring. Yes, spring. Okay. Yes, yeah, so summer, fall, winter, and spring. Okay, summer, verano. Summer, verano. Fall, otoño. Winter, invierno. And spring, primavera. Okay. Erika, choose a number. 14. 14. Erika, can you please name three words that start with the letter D? Delivery. Dentist. And doctor. Very good. So we have drink, day, do, dream. Yeah. So very good. The ones that you said were correct as well. Okay. Las suyas eran correctas también. All right. So let's see. Carlos Alfredo. Number one. Okay, Carlos, can you please name three things that are yellow? Casi no la escucho. Three things that are yellow. Three things that are yellow.
Carlos Alfredo. ¿Tiene apagado el micrófono? Ok, Clarixa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Good evening. Sí. Con respecto a lo de la clase, como empezando, que me voy conectando, no sé si me podría medio explicar lo que he explicado ahorita. Yes. No, no entiendo mucho. Por favor, okay. Ahí va a disculpar. Don't worry, ok. Estamos con el warm-up, ok. Estamos con la dinámica del principio, ¿sí? So, here we have name three things that are yellow. Tiene que mencionar tres cosas que son amarillas. In this case, Carlos Alfredo, ok. Orange. Ok, orange. Amarilla. No, 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 no hay otra cosa amarilla. Oh, there are many. Okay. Flower. Flowers, yeah. Okay. Sun. Sun. Okay. Sun. Yes, okay. So, banana. Sun. Taxi. There are many, okay. Minions. Minions, right? Yes, very good. Elizabeth, choose a number. Eight. Okay, Elizabeth, name three things that are blue. Shirt. T-shirt, okay. Cielo, what do you say, cielo? How do you say? Cielo. How do you say cielo? Okay, sky. Sky. Wear shoes, por eso. Shoes, zapatos. Okay. So, the sky, yes. The ocean, el océano, okay. Whales, ballenas. Jeans and t-shirts, right? Yes. ¿Qué es sky? Sky? Cielo. Okay. Sky, yes, cielo. Okay, the sky, el cielo. Okay, let's continue with the class. Okay, so now let's move and we have a couple of exercises right here. Let's complete the sentences with the verbs in parentheses. Number one, he, simple present. He? He is order everything in the office. Okay, so remember the structure of the simple present tense? Do you remember the structure? ¿Se recuerda la estructura? Mire, subject, verb in present, and complement. So right here, we already have the verb. Okay, so we don't need to add el is. No tenemos que agregar el is. ¿Cómo sería? He ordered everything in the office. Okay, so he ordered, así. Yes. Okay, but is it? S. Because, yes, the letter S because is third person, terceras personas. He orders everything in the office. Okay, number two. Amy and Teresa. Ask her. Ask her for the singer to move. Okay, so ask. Perdón, teacher, ask. Okay, yes, okay. So, Amy and Teresa ask for the signatures every day. So, dice, Amy and Teresa piden, ask. Piden las, ¿qué son las signatures? Las firmas. Signatures. Okay, las firmas. Todos los viernes.
Okay, signatures, firmas. Now, Helen, this is a negative sentence. Esa es negativa. Helen doesn't call the design department on weekend. Very good. Doesn't call. Very good. Helen doesn't call the design department on weekends. No llama. No llama al departamento de diseño. No llama. Okay. Number four. She cleans. Cleans. She cleans. Cleans. Very good, Jonathan. Yes. She cleans our desks in the mornings. Dice, ella limpia nuestros escritorios en la mañana. Desks. Escritorios. Desks. Okay. Number six. I write. I write. Very good. I write a list with the things we need at 9 a.m. Number seven. Mario do not. Doesn't keep. Very good. Doesn't, because it's negative. So Mario doesn't keep a record of the merchandise. He buys. Esa es excepción. He buys. Very good. Esa es excepción. He buys. Okay. Very good. Yes. So you see. Vaya, ahora, let me see. Jonathan, help us reading number one and two. Ayúdenos leyendo una y dos, Jonathan. He orders everything in the offices. Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Very good, thank you. Marvin, three and four. Helen doesn't call the design department or the weekends. Yes? Yes. Number four. She clears our desk in the morning. Yes. Paola, number six and seven. I write I list with the things with new at 9 a.m. Mario doesn't get a record of the merchandise. Mention that he bought. He bought. He bought. Yes. Okay. Carixa. Ese teacher, con respecto a esas oraciones, usted las ha puesto ahí que las veamos. Yes. La imagen. Yes. Que okay, no me las presenta, que dice que ha empezado la función de compartir la pantalla, pero está cargando. Oh. Y no las puedo ver. Quizás es el internet, Clarisa. Quizás, que no las puedo regresar acá. Solo me sale una ruedita cargando. Uh-huh. Yes, it's the internet connection, es el internet. Si quiere... Voy a ver si puedo con la computadora, espérame. Ok, all right. No lo voy a hacer acá. Merchandise, mercadería. Merchandise, mercadería. Ok, merchandise, mercadería. Ok, very good. Do you have any question? Do you have any question? Remember pronunciation doesn't. Okay, so now let's move and let's talk about idioms. Okay, basic idioms. What are basic idioms? So basic idioms are sayings. Son dichos. Son dichos. Okay, son dichos. Básicamente son dichos. Es como que digamos, por ejemplo, acá en nuestro país, que decimos,
está lloviendo a cántaros. Esos son dichos. Son dichos de nosotros los salvadoreños o de los que hablamos español. Ahora, en Estados Unidos, ellos también tienen dichos. ¿Sí? One of them is better late than never. Better late than never. What is the meaning of better late than never? Mejor tarde que nunca. Mejor tarde que nunca o más vale tarde que nunca. Better late than never. Cuando usted se olvida alguna fecha importante de felicitar a alguien. Más vale tarde que nunca. Better late than never. Better late than never. Better late than never. Now, when you want to say suerte. Hey, suerte. ¿Ya? Cuando usted le quiere desear suerte a alguien, you can say break a leg. Yes, break a leg. Es como rompe una pierna, pero en este caso, como no lo interpretamos literalmente, sino que tiene otro significado, ¿verdad? Entonces, break a leg significa suerte. Que te vaya bien. ¿Ok? Y después tenemos la última. No pain, no gain. What is the meaning? No pain, no gain. El que no arriesga, no gana. El que no arriesga, no gana. Sin sacrificios, no hay resultado. ¿Ok? Eso significa no pain, no gain. ¿Ok? Sin sacrificio, no hay resultado. No pain, no gain. Right? Uh-huh. No pain, no gain. Vale. So now, de ahora en adelante va a utilizar estas, okay? Like, better late than never, break a leg, no pain, no gain. Okay. Questions, doubts, dudas? Okay, let's move, right? Simple present tense. We are going to move on and we are going to make the comparison. Vamos a hacer la comparación, okay? Ponga atención para que ese día quede un poco más claro el presente simple. So, with the simple present tense, we have first and second persons, and we also have the third persons. Tenemos las primeras y las segundas personas, y también tenemos las terceras personas. ¿Ya? With the first and second persons, we use auxiliary verbs. ¿Cuáles son los auxiliares que utilizamos para I, you, we, and they? Do, do not, and the contraction is don't. Mientras que para las terceras personas, we use does not, or doesn't. Okay, fíjese bien la diferencia. Okay. Con los sujetos I, you, we, they, utilizamos do, do not, and don't. Y con he, she, and it, we use does not, and doesn't. La primera diferencia está ahí, en los verbos auxiliares. Now, with the structures, ¿qué pasa con las estructuras? So, with the structures, we have subject, verb in present, plus complement. Okay. Recuerde que el verbo to be aquí no va. Aquí es el presente simple. Ok. So tenemos sujeto, verbo y complemento. ¿Sí? Entonces, we have subject, I, sujeto, I, verb in present, verbo en presente, work, complement, every day, el complemento. Okay, so I work every day. Recordemos, simple present tense is for us to talk about habits, hobbies, and daily routines. ¿Sí? El presente simple nos ayuda a expresar hábitos, rutinas diarias, pasatiempos. Okay? Por eso es que ponemos every day, todos los días. Es una rutina.
Una consulta. Cuando yo le digo, what do you do at work? O sea, el do funciona como auxiliar y como verbo a la vez. Correct. Yes. Yes. Ok. Mm-hmm. O sea, debo de verlo como tal, ¿verdad? O sea, por la misma estructura gramatical, como, aunque tiende a confundir porque son el mismo do, pero realmente es auxiliar. Yes. Del subject. Correct. Yes. Okay. Mm-hmm. Thank you. Okay, Claudia. Thank you. Okay. Okay. So now, then we have negative. Okay. We have subject, auxiliary verb, verb in present plus complement. Sujeto, verbo auxiliar, verbo en presente y complemento. So we have, I do not work every day. La forma larga. But if you want to make it short, si la quiere hacer pequeñita, so puede decir, I don't work every day. I don't work every day. Every day. Okay. So now, we also have questions. Okay, tenemos también la pregunta. So, with the question, con la pregunta, empezamos con el verbo auxiliar. Luego el sujeto, verb in present, plus the complement. And don't forget the question mark. So we have, do, auxiliary verb, I, subject, work, verb in present, and complement. And the question mark. Do I work every day? Do I work every day? ¿Y cómo podemos responder? Yes. Yes, I do. O no, I don't. Okay. Así. Okay. Teacher. Yes. ¿Y los what, where, dónde van en la estructura? Esas son las WH questions. Es otro tema, por ahí va. Es otra estructura, sí. Correcto. Ah, ok, ok. Ok, yes. Gracias. Uh-huh. Ok, ahora vamos a ver eso. Ahora, the simple present tense with he, she, and it. Ok, terceras personas. Cambia un poquito, porque utilizamos auxiliares diferentes y la estructura de la positiva es distinta. Porque a los verbos les agregamos la S. Recuerde las reglas que vimos ayer. Aquí están nuevamente para que ustedes se recuerden. ¿Ok? So, tenemos subject, verb in present, and complement. Esta vez el verbo termina en K, work. Entonces, como estamos hablando de she, de una tercera persona, tenemos que seguir la regla. Vamos a agregar una S. So, she works every day. Y esa pronunciación tiene que ser bien notoria. Okay, bien marcada. She works every day. Porque si no suena, entonces es como que usted esté hablando incorrectamente. Okay. Then we have negative. But this time we use doesn't. Pronunciación, doesn't. She does not work every day or she doesn't work every day. And then we have question. Does she work every day? ¿Se fija? Ahora comenzamos con does, no con do porque estamos hablando de una tercera persona. ¿Y cómo podemos responder? Yes. She does, or no, she doesn't. Ok. Así. Ese es cuando es negativo. No, she doesn't. No, she doesn't is when it is negative. When it's negative. Negative. Uh-huh. Yes. Negative. No, she doesn't. No, she doesn't. Correct. Ok. So let's recall. Vamos a recordar las reglas de ayer de los verbos. Ok. So. In the third person singular, the verb always, okay, ends in S.
Recordemos que siempre le vamos a agregar la S. Depende de los verbos, ¿se recuerda? Si el verbo termina en la Y, le vamos a cambiar la Y por una I latina, una E y una S. Yes. I-E-S. Y ayer dimos ejemplo de esto. Now, add E-S to the verbs ending in S-S, X, S-H, C-H, O, los que vimos ayer. ¿Se recuerda? Entonces, esas son las mismas reglas que seguimos siempre. Cuando estamos hablando del presente simple, nuevamente, el presente simple nos ayuda a hablar acerca de rutinas diarias, hábitos y pasatiempos. Si usted quiere decir, yo juego basketball, I play basketball, ese es un hobby. Si usted quiere decir, yo me cepillo los dientes todos los días. I brush my teeth every day. Rutina. Ok. I drink coffee every day. Un hábito. Ok. Eso nos ayuda para expresar ese tipo de ideas. Ok. Ideas. Questions. Questions. Preguntas, dudas. Okay, so now let's move. Okay. We also have, as you can see right here, también tenemos la diferencia cuando se trata de los verbos. Paola. Teacher, fíjese que yo estaba haciendo la tarea, pero hubieron dos que no me salieron buenas. No sé por qué, y por más que intenté, ya no pude como formularlas. Entonces, no sé, me salió mala la de las primeras que salen, creo que fue la dos, y una de las últimas, la cuatro, creo que fue. Entonces, esas no las pude como formular, qué era lo que tenía que, o sea, qué es lo que tengo que poner para poder que la pregunta o lo afirmativo tenía que poner correcto. Entonces esas dos no me salieron bien. No sé por qué. Do you remember? ¿Se recuerda de la tarea? ¿Qué número era? La tarea 6 es. Number 6. Vale. Lo vamos a revisar en un momento, ¿ok? Ah, okay. Okay. ¿Y se recuerda cuáles eran las oraciones específicas o no? Sí, me recuerdo. Si no, ya las voy a buscar. Y me las manda al chat. Vaya, está bien. Vaya. Gracias, okay. Teacher. Thank you, teacher. Okay, perfect. So now, let's move and let's focus on verbs. Los verbos, okay? Si usted se fija, aquí tenemos una lista de verbos, ¿sí? Con los diferentes tipos de reglas, así como está aquí, mire. Este es want, que significa querer, ¿sí? O desear, ¿sí? En este caso, cuando tenemos los sujetos I, you, we, and they, el verbo queda en su forma base, como se explica aquí, ¿ve? La forma base, pero en tercera persona, el verbo cambia, porque si le agrega S, or, I-E-S, or, E-S. Ok, so, want, wants, ask, asks, walk, walks. Ok, and the letter L es muda, y silence. La letra L en walk, caminar, es silenciosa, no se pronuncia. Usted no vaya a decir walk, va a decir walk, como una W o K, walk. Okay. So, walk, walks, cry, cries, fly, flies, study, studies, pass, passes,
passes, passes. Catch, catches, catches. Fix, fixes. Push, pushes. Okay. Questions, preguntas, dudas. Clarice. Disculpe, licenciada, profesor, con respecto a eso, usted las está enfocando ahorita en la pantalla. Yes, Clarice. Ok, entonces lo que voy a hacer, me voy a salir y voy a volver a conectarme, tal vez así me puedo okay. ver las imágenes que usted está hasta explicando. Ok. Para okay. mientras tarde, tal vez así puedo. Ok, Clarice. Teacher, how do you say in Spanish, ask? Ask, preguntar. Ask is... Preguntar o pedir. Preguntar o pedir. Yes. Okay. Preguntar o pedir. Thank you, teacher. Okay. Okay. Teacher. Yes. Repeat number one, please. Number one, want, querer o desear. Want. Once. ¿Y la pronunciación del número 3? Walk, como una walk. W, O, K, ajá. Walk, walks. Walk. Ahora, vaya, para sí, por si no saben los significados, want, querer o desear. Ask, pedir o preguntar. Okay. Walk, caminar. Cry, llorar. Fly, volar. Study, estudiar. Pass, pasar. Catch, atrapar. Fix, reparar. Push, presionar. Push, tocar, presionar, no. Presionar, ok, puede ser presionar, sí, push. Okay. Teacher. Yes. ¿Y el ask es como para pedir prestado o en qué contexto se usa? No, el pedir prestado es distinto, es otro verbo que utilizamos. Lend me. Lend and borrow. Okay. Ajá. El ask es de pedir un favor, es de pedir algo a alguien. Pero más que todo enfocado como información. Un favor. Ok. So now. Any other question? ¿Otra, alguna otra pregunta? No. Vaya. Entonces ahora. Solamente para volver a repasar. Lo de. Las positive statements. Ok. Vamos a hacer la comparación para que vean. ¿Clarixa? Sí, hoy sí ya presenta las imágenes. Ya right. me volví a conectar con video, sí. Gracias. Okay, excellent. Ok, perfect. Ok, guys. So, let's see. Vamos a leer primero las positivas de I, you, we, and they. Si usted se fija, permítanme. Si usted se fija aquí, si se fija, no les he puesto exactamente los pronombres. He sustituido los pronombres por nombres de persona. Porque en la vida no vamos a hablar I, you, we, they. Vamos a veces mencionar los nombres de las personas. ¿Verdad? Entonces, I want an apple. José and Christian asked me about my mother. Me preguntaron acerca de mi mamá. Bueno, me preguntan. ¿Sí? José and Christian asked me. José y Christian me preguntan por mi mamá o acerca de mi mamá. Liliana and Johnny walk on the street. Liliana and Johnny caminan en la acera. They cry every day. The butterflies, las mariposas, es plural. Fly, vuelan. The butterflies fly. Las mariposas vuelan. Franklin and Yvette study.
Franklin and Yvette estudian. I pass my exam. Yo paso mi examen. Jocelyn and Suleyma catch the ball. Ellas dos atrapan la pelota. Reinaldo and Luis fix the computer. Los dos arreglan la computadora. You push the door. You push the door. Ustedes presionan la puerta o tú presionas la puerta. Tú o ustedes, ¿ok? Ese tiene dos significados, depende del contexto. Tú o ustedes. Now, let's see with the simple present tense, but with the third person. Terceras personas. Positive sentences. Positive. So we have Irma wants an apple. Okay. Irma wants an apple. Letter S. Irma, she. Brian asks me about my mother. Brian, he. The dog walks on the street. The dog es un it, porque es un animal. The baby cries. El bebé llora. The baby. One. Singular. The baby. The butterfly. La mariposa. O sea, una. The butterfly flies. La mariposa vuela. Irving studies. Irving estudia. Tania passes the exam. Marco catches the ball. Erica fixes the computer and Eric pushes the door. ¿Sí se fijan? So what you need to learn is this. Lo que tiene que aprender a hacer es el switch. Grabarse que cuando usted hable de he, she, and it, hay regla que seguir con el verbo y los auxiliares. Y cuando hable de I, you, we, they, también auxiliares. Do, do not, done. He, she, and it, does, and does not. Ok, grabarse eso. Simple present. Presente simple. Simple present. What questions do you have? ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? What questions do you have? En la pregunta 5, al asemejarlo, puede confundir. The butterflies fly y the butterfly flies también, ¿verdad? Uh-huh. Yes. Solo que cuando es este, para algo en específico, es decir, singular, y sea para una cosa, va a ser esta la con IES, ¿verdad? Correcto. Y para cuando se haga plural, sí va a ser para el otro grupo, digamos. Correcto. En la forma base. Uh-huh. Y así bastantes en inglés como nombre. Teacher, uh-huh. No era lo que estaba explicando usted, tío, que cuando es la Y, cambiar la I latina y agregarle el S en el verbo, sería ahí. En el verbo, sí, en el verbo, aquí. Ahí se le cambia la Y griega para pasar la I latina y se le agrega yes. Uh-huh. Eso es para terceras personas, ¿verdad? Yes. Yes. Eso es para terceras personas. Yes, third person. Yes. Sí. Ok. Uh-huh. Yes. Correcto. Recuerde que hay nombres, en este caso, que son the butterflies, ¿verdad? Son nombres plurales. Ok. Hay bastantes en inglés. Son sujetos, pero son plurales. Y también se pueden poner en singulares. Así como el perro, los perros. El gato, los gatos. Right? Así es, la mariposa, las mariposas. Y en ese caso, la escritura es algo distinta. Uh-huh. Teacher, por eso le decía yo, por ejemplo, si digo the dogs, como refiriéndome a los perros, play. Play. En cambio, si digo the dog play, plays. Correct. Ok. Así, correcto. Aquí podemos, en los plurales podemos poner
The cats play. The cat plays. Porque es tercera persona. ¿Verdad? Es como que digamos, lo voy a poner para que podamos ver todos, por ejemplo, aquí. Si queremos poner los gatos juegan, ¿verdad? Entonces serían the cats play. Y si quiero poner el gato juega al otro lado. The cats, porque es tercera persona. The cat plays, porque es tercera persona. Uy, plays, así. The cat plays, porque solo es uno, ¿ve? No tengo S, y aquí sí tengo la S, porque estoy haciendo plural, el nombre. Los gatos. Y aquí, el gato. ¿Qué más? ¿Podríamos poner otro ejemplo? Aquí, aquí abajito se lo voy a poner. Por ejemplo, the what? El lápiz. No, ese sería el Bretui. También tiene que saber esto, que en inglés hay nombres que son plurales y singulares que cambian. Por ejemplo, el niño y los niños. Vaya, si queremos decir los niños, the children. Los niños corren, the children run. Pero en singular, el niño no es el children, ¿verdad? ¿Cómo vamos a decir? Es the child. Runs. Teaching, how about with boys? Yes. Ah, muy bien. Ese sería otro ejemplo. Por ejemplo, los chicos corren. The boys run. El chico corre. The boy runs. Y así. Mire. Aquí, como es plural, el sujeto, el verbo va en su forma base. Y aquí, como es singular el sujeto, el verbo va en ese. Of course, ok, al principio uno siente como un poco difícil, but it's easy. O sea que ahí es al revés, teacher. Ahí es al revés. Yes. El sujeto va en plural, el verbo va en singular, o sea, sin S, perdón. Así, ¿verdad? Correcto. Si el sujeto va en plural, el verbo va no, así, base. Normal. Yes. Sin S. Y cuando es, va en, digamos acá, el ejemplo que usted ha puesto, va en, digamos, en singular, vea, uno, que es uno, no son varios. Uh-huh. Como el ejemplo que he puesto de voy, ya el BI le agrega en el verbo la S. Correcto. Cuando vas así en singular. Yes. Bueno. Uh-huh. Entendí. Ok. Bye. Perfecto. Do you have any other question? ¿Tiene preguntas? A las preguntas que tenga. Ok. Todas las dudas que tenga, hágalas. Haga las preguntas. Teacher. Uh-huh. Entonces, en plural, el verbo se conserva y en singular el verbo cambia. Cambia. Correcto. Ok. Yes. Gracias. Ok. Uh-huh. Eso es más que todo. Lo que debemos de aprender a hacer. Que no se nos olvide. Uh-huh. Ok. Well, before moving on, attendance. I'm going to take the attendance, ok? Let's see. Ana Gladys Vanegas. Ana Gladys Vanegas. Araceli del Carmen Vigil González.
Ariel Ernesto Morales. Present. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Carlos Ernesto Sarceño Vides. Present, teacher. Thank you. Clarixa Maribel Ramos. Present. Aquí estoy. Ok. Claudia María González Oporto. Edwin Ernesto Aguilar Gutiérrez. Present, teacher. Thank you. Elizabeth Joana Catota. Present. Thank you. Erika Joana Aquino. Present. Thank you. Héctor Alberto Castillo. Héctor. Ok. Isela Yamilet Maltes de Morales. Present. Thank you. Jael Elizabeth Cárcamo. Jael. Ok. Jonathan Herrera Lucha. Present. Yes, thank you. Juan Antonio Alvarado Mejía. Present. Thank you. Luisa Tatiana Castillo. Castillo, present. Thank you. Marina Elizabeth Alfaro. Marina. Ok. Marvin Oswaldo Herrera. Present. Thank you. Paola Melissa Fuentes Alvarado. Paola. Present, teacher. Thank you. Rafael Antonio Vázquez. Ok. Let's continue. Ok, so before moving on. Okay, so I can see that you sent. Okay. Ya vi las oraciones, Paola. Okay, let's see. Okay. Bye. Number one, la número uno tendría que ser I sleep at night. Así tendría que ser. ¿La puso así o no la puso así? ¿O no se acuerda? No, no me acuerdo. Uh-huh. I sleep at night. Uh-huh. Sí, no, yo creo que no la puse así. ¿Y lo otro? You, ¿y la segunda? You go to the... You go to... The cinema. The cinema. You go to the cinema. Yes. Pues no las puse así, creo que las estaba poniendo de otra forma. Yes. Okay. Yes, also, yes, Jonathan, you told me yesterday. Es cierto, usted me dijo ayer también. Pero en su caso, Jonathan, usted sí le estaba poniendo bien. Okay. El problema es como hay como un pequeño glitch con la plataforma que en algunas ocasiones, algunas oraciones, aunque estén buenas, no las acepta como buenas. Ya se reportó. Ah, ok, pero esa es la forma correcta. Sí, esa es la forma correcta. Y recuerde también escribir bien las palabras, porque en ocasiones puede ser que estén poniendo una letra que no va en el lugar. Vea. Y a veces no las toma. Ajá, porque en ese caso nice va así, es escrito así. No sé si así está en la plataforma. Pero en realidad es night. Tiene que ser bien cuidado. Teacher, fíjese que yo las hice de varias formas y siempre me sale que, bueno, en esas oraciones que está diciendo mi compañera, yes, a mí me sale que tenía que, o sea, con rojo los chequecitos, ¿verdad? Y hay otros que bien cabal me salían en verde, que me salían bien, pero hay otros que me salían en rojo. Y esas oraciones las hacía de una forma, las hacía de otra y siempre me salían incorrectamente, incorrect. Okay. Y esas oraciones que estaba formando así ordenadamente, ¿vea? Ok. Así. Sí. Y vale. la formé de una forma, la formé de otra. Voy a ver si lo vuelvo a intentar. Okay. Para ver si se lo puedo enviar. Para ver cómo me sale, si me sale incorrect o me sale incorrect. Si no, le voy a pedir ayuda en esas oraciones. Ok, Clarixa. It's okay. Teacher, have a question.
Este, dado caso de que si, digamos, en otras ocasiones llega a suceder eso, no hay problema que la dejemos así o siempre le podemos preguntar. Pregúntenme sí. Siempre. De igual manera, cosas algo básicas que les puedo aconsejar es, fíjense que esté utilizando letra mayúscula al principio, porque si usted utiliza letra minúscula, se le va a tomar mala. Tenga en cuenta que tiene que ponerle punto y final si es una oración y si es una pregunta, el signo de interrogación, porque si usted no le pone el punto y final, también se la va a poner mala. ¿Ok? Si es una pregunta, le tiene que poner el signo de interrogación. Si es una oración, un punto y final. ¿Ok? Tiene que también verificar que no le deje ningún espacio al final de la oración. Tiene que, o sea, sin espacio, porque a veces se nos va un espacio y no lo vemos, porque el espacio no se ve, ¿verdad? Pero a veces tiene que darle como delete o borrar ese pequeño espacio que ha quedado. Y si ustedes tienen problemas con la plataforma en los ejercicios, yo les aconsejo que los realicen cuando ya los hayan hecho y ustedes estén seguros que los han hecho bien, ¿verdad? Que han seguido todas esas indicaciones, le toman una foto y me lo mandan a mí para yo verificar. Y si usted lo está haciendo bien, yo le voy a decir, ok, bueno, eso está bien. En sí es error de la plataforma, pero si está algo mal, entonces le voy a decir, vaya, fíjese bien cómo ha escrito, ¿verdad? Entonces le voy a dar la retroalimentación, pero hasta que usted trate y vea todas esas cosas, los puntos, los espacios, las mayúsculas, las minúsculas, si es nombre propio, igual, tiene que ir en letra mayúscula. Todas esas cosas tiene que make sure, asegurarse que las haga antes de consultarme a mí. Ok, teacher. Thank you. Ok, very good. Excellent. Ok, so let's continue. Let's continue. And right now we are going to move and we are going to move to practice. Vaya, vamos a movernos a la práctica. Yes? So, we have right here different pictures. Oh, we cannot see. Well, those are tigers, okay? So, I don't know why. No sé por qué no los carga, pero bien. Esos son tigres, okay? Ese es un hombre viendo televisión. Okay, vaya, pero en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear preguntas. Create questions for each image. Va a crear preguntas por cada imagen. Por ejemplo, en este caso, okay. ¿Cómo podemos crear una pregunta con cows? ¿Qué se le viene a la mente? Do the cow. Ajá. Do the cows eat? Ajá. Every day. Every day. Very good. ¿Comen las vacas todos los días? Yes, they do. Yes, they do. So, déjeme verificar si en su hoja, si les carga las imágenes. Okay, so do the cows. For me, sí. Every day, yes. I think that it's my. Es el mío el que no carga. Sí, yo sí la tengo, teacher, abierta en la clase. Yes, ok. Sí, la tengo. Entonces voy a abrir la clase también en el PDF. Ajá, ok. So, bueno, okay. Entonces aquí podemos decir, do the cows eat every day? Yes, they do. Ahora con tigres, ¿qué podemos formular preguntas de los tigres? ¿Qué podemos preguntar acerca de ellos? The cows, decíamos, do the tiger hunter every day. Ok, muy bien. Pero el verbo sería do the tigers hunt. Hunter es cazador. Okay.
Muy bien. Entonces aquí estamos diciendo, ¿cazan los tigres todos los días? Yes, they do. They need to eat. Necesitan comer. They need to eat. Vale. ¿Qué podemos preguntar acerca de los estudiantes? Teacher. Yes. Por ejemplo, los tigres, what do you tigers feed on? What do tigers feed on? Sí. Yes. ¿De qué se alimentan los tigres? Yes. Yes. ¿De qué se alimentan los tigres, Carlos? What do the tigers feed of? Por eso, esa era una como la pregunta que yo hacía. Ah, ok. Para hacer la pregunta, la introducción. Yes. Ajá. Eso es donde dice carnívoro. 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 Yes, but los tigres comen meat. Los tigres comen meat, Carlos. So, ¿cómo puedo decir? Carne. 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 So, ¿cómo puedo decir los tigres comen carne? ¿Cómo puedo decir eso, Carlos? Alfredo. Los tigres comen carne. Ese es presente simple. Los tigres comen carne. The tiger meats. ¿Y el verbo? The tiger eat meat. Pronunciación. The tiger. The tiger. Eats. The tiger eats. Come carne. Tiger is meat. The tiger. Ok, pero en ese caso, digamos los tigres. The tigers. Tigers eat meat. Meat. Eat meat. Yes. Bye. Ahora, ¿qué podemos preguntar de los estudiantes? ¿Qué podemos preguntar de los estudiantes? Do they study make homework? Do the students, very good. Do the students do? Para hacer tareas vamos a utilizar do. Do homework. Do homework. Muy bien. Do the students do homework? Muy bien. ¿Y do the students go good out for recess? Yes, as well. También. Está correcta. Ahora, ¿cómo podemos preguntar? ¿Ven ellos televisión? Do they? Ajá, do they. Do they? Do they? Do they watch? Do they TV? Watch? TV. Watch TV. Yes. TV. Yes. Do they watch TV? Yes. Do they watch TV? Mira. Bien. Para responderle, teacher. Answer. Yes, the answer. Yes, they do. Yes, they do. Yes, yes they do. Y acá en la segunda, en la pregunta que estaba haciendo de do the students do homework, los estudiantes hacen las tareas. Hacen las tareas. ¿En casa? Yes, entonces, they do. Ahí es, yes, they do. Do. Yes. Ok. Ahí se le aplica el they, el subject, they. Yes, en la respuesta. Son los estudiantes, ajá. Ah, son varios. Ellos, yes. Yes, they do. Yes. Ok. Ok, now let's move with the third person.
Vamos con la tercera persona. ¿Ok? ¿Cómo puedo decir o puedo preguntar en ese caso? ¿Ve televisión él? Does he watch TV? Does he? ¿Así? Does he watch TV? ¿Así? Yes. Teacher, el verbo es en se usa en la base form. Base form, very good. Porque llevamos el verbo auxiliar. Muy bien. No podemos agregar ES en las preguntas porque llevamos los auxiliares. Entonces el verbo va en su forma base. Que no se le olvide. Base form. ¿Ok? Bye. Ahora, ¿qué podemos preguntar de mi hermana? My sister. Podemos preguntar de acuerdo a la imagen, ¿verdad? ¿Se baña mi hermana todos los días? Does she take a shower every day? Does she take a shower every day? Muy bien. Okay, does she take a shower every day? Yes, excellent. Very good. Ok. Teacher, yes. En un examen, usted no puede ponchar si no ponemos el period o el question mark. Yes, de hecho, eso, ajá. Por eso, por esos details, detalles, puede tener de 10 a 0. ¿En serio? ¿Really? Yes. Yes. Ok. De 10 a 0. Por los puntos, por los signos de puntuación. De capital. Capital letters, lowercases, commas, periods, colon, semicolon, todos los signos de puntuación. Ok. Uh-huh. Ok, thank you. Yes. Ok. Very good. Uh-huh. Y de la ducha también puedo decir, does she shower every day? Does she shower every day? Yes. Yeah. Yes. Okay. Yes. Puede decir eso también. Yes. Okay. Now, what about this picture? A ver, esa imagen. De esa imagen, ¿qué podemos preguntar? Ahí como que está leyendo, ¿verdad? Does she read? Does she? Does she read? 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 Every day? Every day. Every day? Yes. Does she read every day? Does she read every day? Muy bien. Ahí sería, yes. Yes, she does. Excellent. Yes, yes. Yes, Clarissa. Does she chat with your boyfriend? With her boyfriend. With her boyfriend? Yes. Uh-huh. Does she chat with her boyfriend? Yes, she does. Pero también, does she drink coffee? Does she drink coffee? Uh-huh. Very good. Excellent. Now, this one, the last one. ¿Qué podemos preguntar de él? Miren lo que está haciendo. Teacher, does she read a couple book? Does she read a couple of books? Couple of books? Yes. Yes, okay. Yes. Thank you. Okay. What about the last one? La última imagen. Does he
wash the dishes. Okay. Does he wash the dishes? Wash the dishes. Ahora, every morning. Every morning, okay. Every morning. También el más común para preguntar que si él lava los platos. Does he do the dishes? Como dijo Erika. Así. Esta, la primera que dijo Carlos Ernesto, está correcta. Sin embargo, también podemos decir esta, que es la más común. Does he do the dishes? Es lavar los platos. Do the dishes es lavar los platos. Do the dishes. Ok. Questions, preguntas, dudas. Dice, pero ahí es como que estás, como que significa lo mismo el wash con el do, o es el mismo sentido. El mismo, el mismito. Ok, solo que más corto. Más corto y es un poco más actualizado. Ah, ok. Uh-huh. Ok. ¿Cuál se queda más actualizado, Ticha? La última oración. Uh-huh. Ah, perdón. ¿Y más actualizado como en los verbos? ¿Cómo? En los verbos, en la manera de decirlo. Ok. Sí. El inglés también se actualiza, no es algo que se mantenga estático, ¿ok? Hay ciertas cosas que se actualizan, hay más vocabulario, hay mejores maneras de decir las cosas, hay diferentes maneras, entonces se va actualizando. The gringo couch. Ajá. Qué medio risa. Ok. Bye. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No. Puede poner otro ejemplo, teacher. Yes, de imagen o. Sí, de imagen para usando, digamos, auxiliares. Ok, yo se lo voy a preguntar así. Bueno, veamos. ¿Cómo podemos decir? ¿Necesitan ellos lapiceros? ¿Necesitan ellos lapiceros? ¿Necesitan ellos lapiceros? Do they need pencil? Muy bien. Do they need pencil? Ok. Do they need pencils? Pero pencils son lápices. Pen. Pens. Pens. Uh-huh. Correcto. Okay. ¿Quieres azúcar? Do you want sugar? Sugar. 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 Muy bien. Con el it. It. ¿Te queda eso? ¿Te queda eso? Do you? ¿Te no. queda eso? Como estamos con el it, ¿te acuerdas? Does it? Ah. Verbo. Quedar. Quedar. Does it? Do you have that? Algo así. No. Estamos con el it. Does it? Does it? Does it? Does it stay? No. Dress? No. Vale. Para preguntar, ¿te queda eso? O nosotros cuando le preguntamos a alguien, ¿te queda?
¿verdad? Yes. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿does it fit? Pero el quedarte de una prenda, de quedar un pantalón, el quedar, si le queda, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿does it fit? Teacher, what means fitness? Fitness? Yes. Basically, fitness could be something like healthy. Yes, could be somebody that is healthy. Mm-hmm. Basically, es como fitness es un adjetivo. Que es, okay, como decir, una buena aptitud física. Ok. Como I feel so fitness. Ajá. Así. I am fitness. I feel fitness. I am so fitness. Eso es como sentirme bien con mi cuerpo cuando hago ejercicio o, ajá, algo así. Es que si usted dice, I am fitness, quiere decir que usted tiene una aptitud física. Yo estoy saludable, también podría ser. Ajá, es como que usted está saludable, pero fitness es porque usted va y hace ejercicio. Entonces, como que está asociado al gimnasio y a dietas. Al gimnasio, a todo lo que tiene que ver con aptitud física. Ok. Uh-huh. Y fitness. Okay. Uh-huh. Fitness. Pero te queda eso, como que, digamos, estoy en una tienda y me quiero probar una camisa XL. Y, ajá. Y that's it fit? Ajá. Yeah, digamos, yes, ajá. Yes, yo it le digo, is. ¿Le queda? Y le preguntan en los lugares, ¿le quedó? ¿Le queda? Ajá, sí, ajá, sí. Entonces, eso es el, ¿does it fit? ¿Y la respuesta? Yes. Yes, it does. Yes, it does. Okay. Yes, it does. Ese es bien común, ¿verdad? Yes, ese vocabulario es bien común. Eso es bien común. Bien común. Ok. La última. Ok, veamos. Teacher, ¿a usted le queda copia de esto? No, no, ¿verdad? No, solo en el video de la clase. Ah, okay, good. Sí queda. Thank you. Veamos alguna otra con un verbo. ¿Pagas los recibos a final de mes? Do you pay bill? Do you pay bills? Bills. Al final de mes. And the final month? Yeah. In the end of the month. Okay. Yes. At the end of the month. Okay. Do you pay bills at the end of the month? Mm-hmm. Yes, I do. Okay. Mm-hmm. Do you pay bills? Do you pay bills? Paga los recibos, vea. Mm-hmm. Ahora, ¿cómo puede preguntarle a alguien a te pagan, ese de salario, te pagan al final del mes? ¿Se puede? Do you payroll? Aquí es un poco más complejo la formulación porque sería, do you get paid at the end of the month? Ah, como que consigue el pago. Ajá, correcto. Así. Okay. Do you get?
Do you get paid at the end of the month? Oh, y aquí okay. Está diciendo, está preguntándole, ¿te pagan al final del mes? Ok. Uh-huh. Do you get paid? Do you get paid? Ahora, con eso que estamos haciendo, vamos a movernos a lo siguiente. Okay. Vamos a empezar con las WH questions. Yes, WH questions. No vamos a cubrirlas todas, pero algunas de ellas sí. WH questions, okay? So, we have different WH questions. So, we have what? ¿Qué más tenemos? What? Where? Where? Why? Why? Who? Why? What else? Which one? But in which? Okay. When? Cuando? How? Como? What? Which one? What? Call. No. Oh, no. No, ese es un verbo. Esas son WH questions. Esas son las preguntas WH. Ah, ¿sí? Okay. Ajá. Entonces, esas son las preguntas abiertas. Hemos visto preguntas cerradas de sí y no. Pero las WH questions nos ayudan a formular preguntas abiertas, donde vamos a solicitar más información. Por ejemplo, okay. For example, siempre con el presente simple, mire cómo vamos a hacer. La estructura va a ser WH question plus, plus do or does, puede ser do or does, depende de su sujeto, plus subject, sujeto, verb, verbo, and complement. Y el signo de interrogación, question mark. Yes. Ahora, fíjese bien lo que estamos haciendo. Ahora, si yo quiero preguntar, si yo quiero preguntarle a alguien, ¿qué necesitas para la fiesta? ¿Qué necesitas para la fiesta? What do you need for the party? What do you need for the party? Fíjense bien. Y aquí está la WH question. Y aquí esa es una pregunta abierta porque le pregunto a alguien, ¿qué necesitas para la fiesta? Ahora, si yo quiero preguntarle a alguien, ¿qué necesitas para la ensalada? What do you need for the salad? Y fíjese aquí, es donde utilizamos el presente simple en oraciones. ¿Cómo voy a decir yo? Necesito pepinos, necesito zanahorias, necesito lechuga, necesito tomates. ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo digo necesito pepinos? I need cucumber. I need cucumbers. Cucumber. Y esta es una oración, mire, sujeto, verbo, complement. Esta es una oración en presente simple y esta es una pregunta en presente simple, pero abierta porque ya tengo la WH. Pero ahí la respuesta está como corta todavía. Sí, porque le tenemos que poner, I need cucumbers, carrots. Tomatoes. Cheese, etcétera.
What did you say, coma? Coma. Coma. Toma. Toma. Yes. The toma. Toma or something like that. Coma. Ah, coma. Yes, coma. Oh, okay, okay, thank you. Coma. Uh-huh. Coma. Coma. You see? Y aquí es distinto a que yo le pregunte. La pregunta cerrada sería, do you need cucumbers for the salad? Yes, I do. Yes, I do. I know. Yes, I do. Yes, I do. Cerrado. Cerrado. Solo sí. Entonces así se va jugando con los pensamientos que tenemos. ¿Sí? Si yo quiero preguntar, por ejemplo, si yo quiero preguntarle, ¿cuándo vas a la iglesia? ¿Cuándo vas a la iglesia? When do you go to the church? To the church. Answer. I go to the church on Monday, Friday, and Sunday. Okay, questions. Preguntas hasta el momento. Dudas. Now, is it clear? ¿Está claro hasta el momento lo que estamos viendo? Y esas últimas oraciones que está haciendo, teacher, decían de, when do you go to the church? Yes. ¿Cuándo irían a la iglesia? Algo así, tengo entendido. ¿Qué vea? No, ¿cuándo vas a la iglesia? ¿Cuándo? Vas a la iglesia. Vas a la iglesia. Vaya, esos son cuando son presentes. En presente simple. Yes. Ah, y la segunda que donde dice I go to the church on Monday. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta a su pregunta. A la pregunta que estaba haciendo. Ajá, la que está arriba. Vale. Ajá, ajá. Ok, ya entendí. Uh-huh. Okay. Teacher, you can can you to do a sentence with the use does. Does. With WH question. Yes. Okay. For example, ¿a qué horas almuerza ella? When does she lunch? When does she, el verbo? When does she lunch? No, el verbo. El verbo almuerza. De comer. Ah, when does she eat? When does she eat lunch? She eats lunch in the afternoon. Entonces, tercera persona, continúa la tercera persona en mi respuesta. Teacher, el WH question se usa para ambas estructuras, ¿verdad? Yes, para los dos. Se utiliza para todos los pronombres. Ok. Todos los pronombres. ¿Dudas?
preguntas. Algo que no quede claro por el momento. Eso que dice que se utilizan para todos los pronombres, que es el verbo, el das. Ese es el auxiliar. El auxiliar, ajá. Uh-huh. ¿Y cuál es el que dice que para todos los pronombres? No entendí bien ahí. Las WH. Okay. Las preguntas. Ah, las WH. Ajá. Cuando van así como what. Yes. When. Ajá. Ah. Eso se utiliza para todos los pronombres, sea he, she, I, ajá, you. Correcto. Ah, ok. Teacher, ¿qué porcentaje? Voy a escribir que se me olvida. Yes, Carlos. ¿Qué porcentaje ¿cómo le digo? Como un requisito, si nos preguntan, ¿qué porcentaje de inglés es al comprender todo esto? Hasta aquí. O sea, si lo manejáramos, Fluency. Basic. 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 25%. En porcentaje, no, sería un 40%. Ah, ok. Yes. Pero ya con un 40 ya se defiende un poquito uno. Ya logra comprender ciertas, sí, logra comprender. Ok. Yes. Thank you. Ok. Any other doubt? Any other doubt? ¿Alguna duda? No, no doubts. ¿Ninguna duda? Bye. Okay. So now let's move. Vamos a movernos y quiero que abran el link donde está Roleplay. Roleplay, el tercer link. El que no lo tiene se lo voy a mandar para que lo abra desde aquí, desde el chat. Ábralo y vamos a practicar speaking. Primero con este roleplay. Uno va a ser el daughter, o sea, la hija, y el otro va a ser el father, el papá. ¿Ok? So, vamos primero a estudiarlo y después vamos a practicarlo. ¿Clarixa? El tercero dijo, ¿verdad? Yes. It says roleplay. El tercero es, ¿verdad? Yes. Roleplay. Aquí dice roleplay. En el chat. Yes. Okay, so let's see. Erika, you are daughter. Elizabeth, you are father. Yes, Paola. ¿De dónde lo abrió? Disculpe, ¿de dónde abrió el link? Vaya, de su hoja de trabajo. Ah, ajá. Aquí. Desde ahí. Del Excel, ¿verdad? Desde el Excel. Okay, thank you, teacher. Ahorita lo abro. Okay. Erika, daughter, father, Elizabeth. Daddy, my birthday is on July 23rd. Yes, honey. I now am your father, remember. I always have my birthday party on my birthday. Yes, honey, I know. This year, I want to have my party at the water park. The water park? Yes, my friends like to swim and slide down the water slide. Mm-hmm. The water park is so much fun. Mm-hmm. I don't know, honey. The water park is expensive, and we don't want your present to get wet. Wait. I didn't know the water park is expensive. What about the zoo? I want to have my party at the zoo. I don't think so. So, honey, not everyone? Everyone likes the zoo. Plus, the zoo is expensive too. Okay, very good. Thank expensive you. Too. Excellent. Muy buena pronunciación. Okay, no se equivocaron en ninguna. Ok, bye. Ahora el vocabulario, antes de que ustedes lo practiquen en salas distintas. Ok, slide down, deslizarse. Slide down, deslizarse, ¿en dónde? The water slides, en los toboganes. Slide down, deslizarse.
¿A dónde? Water slides, en los toboganes. Water park, parque acuático. Water park, parque acuático. Expensive, caro, costoso. Expensive. Wet, mojado, mojar. Expensive, algo que es bien costoso de dinero, caro. ¿Cuál es lo opuesto? Which is the opposite. ¿Cuál es lo opuesto de caro? Barato. ¿Y cómo se dice barato? Cheap. Cheap. Expensive, caro. Barato, cheap. Questions, preguntas antes de que nos vayamos a otro salón. ¿No? Bye. El último adjetivo, wet, es mojado. ¿Y cómo se dice seco? ¿No? Bueno, dry. Dry. Dry es seco. Wet es mojado y dry es seco. Por eso que le dicen a la dry clean. Ajá. Dry. Es como un secado caliente o algo así. Secado, ajá, a la tintorería. Donde le secan la ropa, ajá, se la lava y se la seca, ¿verdad? Se la seca. La dry clean. Y ya se lo dan bien bonito. La dry clean. Uh-huh. Ok, very good. So open this one y va a practicar con un compañero distinto. Ok, uno va a ser el daughter y la otra persona va a ser el father. Y así después se intercambian los papeles. Ok, a modo que practiquen los dos personajes. Ok, you will have 4 minutes. Después venimos nuevamente para seguir con la otra actividad. Ok. But first, attendance. Primero la asistencia antes de que se me olvide. Ok, espérenme. Yes. Ok, so, Ana Gladys Vanegas. Ariel Ernesto Morales. Present. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Carlos Ernesto Sarceño. Present, teacher. Thank you. Clarixa Maribel. Present. Thank you. Claudia María. Oh, well, Claudia, yes. Edwin Ernesto Aguilar. Present, teacher. Thank you. Elizabeth Joana. Present, teacher. Thank you. Erika Joana Aquino Hernández. Present, teacher. Thank you. Héctor Alberto Castillo. Isela Yamilet. Present. Okay. Jael Elizabeth. Jonathan Asdrubal Herrera. Present. Thank you. Juan Antonio Alvarado. Present. Thank you. Luisa Tatiana. Marina Elizabeth. Marvin Oswaldo Herrera Catota. Present. Thank you. Paola Melissa Fuentes Alvarado. Present, teacher. Thank you. And Rafael Antonio Vázquez Mejía. Okay. So you will have just 4 minutes. 4 minutos para continuar con la siguiente actividad. Okay. 4 minutes. Okay, so here we go. Jonathan. Hola, teacher.
¿No aceptó la invitación? ¿No le llegó? No, teacher. Vaya, permítame, Jonathan. Lo voy a mandar con Marvin. ¿Clarixa? Hola, teacher. No le llegó la invitación. De lo de descargar. ¿Hola? ¿La invitación de Lynn? No, ¿para que se vaya a la sala con su compañero? No, fíjese que no, solo me llegó que tenía que decir sala de sala número 3 y de ahí me mandó a la sala principal, de regreso otra vez. De la sala 3 a la sala principal. ¿Y tú, Jonathan? Bueno, ya se fue Jonathan. ¿Héctor? ¿Héctor? Ok, Héctor no está. No. Ok, Marvin, you are going to go with Carlos. Go with Carlos. Edwin, voy a traer a Edwin aquí. Vaya, Clarixa, usted va a practicar con Edwin. Ok. ¿Cómo hago ahorita? ¿Usted me va a mandar como para unirme? No, aquí se va a quedar. Ah, ok. Yo lo voy a... Ok. Ya va a venir Edwin. Ok. Vale, aquí está Edwin. Ok. So, Clarixa, usted va a ser daughter. Edwin, you are father. Joy, father. Vale, Clarixa, usted comienza. Dale, espérame. Daddy, my birthday is on July 23. Jay, honey, I know your father remembered. Mm-hmm. I had a birthday, a party on my birthday. Yes, honey, I know. This year, I want to have my party at the water park. Mm-hmm. Y la siguiente palabra, teacher, ¿cómo se pronuncia? The water park. Yes, my friend. Mm-hmm. Nice to sweet. Así es, ¿verdad? Swim. Mm-hmm. And slide down. Mm-hmm. The water park and so much fun. Mm-hmm. I don't know for name the water park is expensive. Mm-hmm. And we do want your present to help our with. Mm-hmm. I didn't know the water. I didn't know the water part is expensive. Was about the zoo. Was to have my parents and the zoo. Mm-hmm. I don't think so, honey. Nobody can like the zoo. Plus the zoo expensive. Very good. Okay. Excellent.
Muy bien. Déjenme, voy a llamar a los demás para que podamos continuar con la próxima actividad. Okay. Ok, ahora vámonos con la otra actividad. Si puede abrirlo, ábralo. Es el que dice teamwork. ¿Team? ¿Son de los últimos? ¿A dónde? Espérenme. El segundo. Ok, todos. Ah, ok. Todos lo voy a buscar. El segundo, teamwork. 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 Yes. Let's go and open Teamwork, where you are going to see Batman. Teamwork, Batman, Bruce Wayne. Yes. Personal info. Batman, Bruce Wayne, 49, como es 4, 4, 6. Cortans. Y Siren. Okay. 210. Yes. Okay, guys. So let's move to the next activity. Let's move to the next activity. And I want you to please open the teamwork document where you are going to see this information about Batman. Teamwork. Create a chart based on a superhero. Eso lo va a hacer usted con su parejita en este momento. Okay. Pero primero vamos a explicar. So, we have questions right here. As you can see, we have many questions. Tenemos toda la información de Batman. Personal information de Batman. Okay? What's his name? Yes. What's his name? Well, what's his alias? Batman. Aha. What's his alias? Bruce How are you Wayne. See? Okay. Aquí así, así le ha puesto, ok, yeah. El name es Batman y el alias Bruce Wayne, ok. Then, how old is he? 46. Age significa edad. Age significa edad, ok. Where is he from? Where is he from? ¿De Gotham, dónde es? Gotham City. Gotham City. Okay. Hometown, okay. Así exactamente como está ahí, lo tiene que hacer usted de su personaje. Ya vamos a ir a realizarlo. How tall is he? So, aquí es 6 feet 2 inches. Pero usted no lo va a poner así. Aquí dice 6 pies y 2 pulgadas. Pero lo va a poner en metros. 1.88. En metros lo va a poner usted, no en pulgadas ni en pies, no. En metros. 1.88 meters. Yes, esa es la abreviación. Yeah. Okay. Mire esta. How much does he weigh? ¿Cuánto es el peso? Pesa. How much does he weigh? 210 pounds. Yes, 210 pounds. Pounds. Yes, pounds. 95 kilograms. Kilograms. Excellent. Uh-huh. Big Wayne. Then what's his email? Email bwayne@hotmail.com. .com. Mm-hmm. What's his phone number? 1-735-185-7-0-1. What are his superpowers? ¿Cuáles son sus? Posesivo, mire. His. What genius level. Genius level. Intelligent. Master martial. Master martial arts. Okay. High-tech equipment. High-tech equipment. Yes, okay. Es un pro, okay, en todo lo que tiene que ver con equipos de tecnología, okay. And then, what team is he on? Team affiliation? Justice League. Yes. Okay. So,
en los últimos minutos, o sea, en ese momento, vamos a hacer este cuadrito. Lo va a presentar, todos lo vamos a presentar en equipos, ¿ok? Tiene que responder a esas 10 preguntas de un personaje, de una caricatura, de un famoso, de lo que usted decida con su equipo. De lo que usted decida con su equipo. ¿Ok? Va a ser en parejitas. ¿Sí? 10 preguntas y lo va a hacer así en su cuadernito como está aquí. Así. A ese mismo cuadrito, así. Así. Con, si, no con este mismo personaje, sino con otro. Con otro. Con otro. Si se fija, todas sí, con otro personaje, teacher. Bien. Y las preguntas siempre son las mismas. Correct. Las preguntas siempre van a ser las mismas. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Podemos inventar o tiene que ser real? No, invente. Ah, invente lo que usted sabe de los superhéroes, ¿ok? De lo que ustedes saben. ¿Yes? O de lo que... Okay. ¿Yes? Bye. Sí, porque si no me iba a tocar meter en Google a buscar la información. Okay, bye. So, we are going to go ahead and create this. Do you have any question? ¿Tiene preguntas? Venom. Es el archivo este, el último que está ahí, que dice que se llama... ¿Cómo que me dijo que se llamaba el archivo? Para darle clic. La hoja de trabajo. Dicha. Teamwork. Okay. Vamos, disculpa. Teamwork. Teamwork. Yes. Okay, let's go. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí. Queriendo hacer malabares. Que me salí de todo lo que tenía, los archivos, pues. Ah, no, hombre. Pero tenía esa cuestión. Ah, lo de, ¿cómo se llama? Sí. Lo del teamwork, Eva. Sí, todo se me... Me salí por error. Ah, pues, y lo puede buscar ahí para tenerlo a la mano. Sí, pero no lo encuentro. No lo encuentro. I'm going to send it to you. Se lo voy a mandar. Está bien. There you go. Ok. Está en el chat, Carlos, Alfredo. Perfecto. Teacher, the idea is to... with Alfredo, try to the estructurar. Structure the personal info about the Spider-Man or something like that. Yes. Okay. Mm-hmm. Name, for example, Spider-Man, alias Peter. ¿Cómo se llama? Peter. Okay. Like y ahí nos fuimos, ¿verdad? Ahí se va todo. Ok, pero respondiendo exactamente, esas son las preguntas que está respondiendo al lado izquierdo, ¿verdad? Ah, entonces hay que escribir las preguntas. Yes, escríbala para que lo tenga en su cuaderno. Yes. Ah, ok. What is his name? Ajá. Question, what's his name? Y le pone la par. Spider-Man. Y luego, what's his alias? Peter. Peter. H. Invent. Inventala. Okay. Y así sucesivamente. Okay. Thank you. Bye. Don Alfredo. Sí. ¿Me copia? Sí.
Vaya. Si quieres, tiene como dónde escribir ahí. Sí, tengo un cuaderno ahorita. Vale, pongamos entonces question. Do you have any question? We are looking the information about the okay. Very good. The superhero. Okay. The superhero. Yes. Very good. A ver, capitán sería la pronunciación captain. 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 La ciudad estábamos viendo que es como Subri, no sé, o Subray, no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se deletrea? How do you spell it? S-U-D B R Y. Diga surprise. Surprise. Yes. Surprise. Okay. Okay. It's birthday. How old is he? Está preguntando como años. Yes. ¿Cuántos años? ¿Como cuántos años tiene él, vea? Yes. Digamos, uno aquí inventando, digo yo. Uh-huh. Uno 60. Oh my God. 40, 45, no sé yo. 41. 31. 41, vaya. 31. 41. How do you say araña? Spider. 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 ¿Cómo se escribe? How do you spell it? Se la voy a deletrear. Okay. S. P. I. D. D. Yes. E. Uh-huh. R. 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 Yes. Spider. Yes. Right. Okay. Ah, okay. Thank you. Okay. 41. Okay. El 4 que es. Where is he from? De dónde sí. Es. De dónde yes. Es. Uh-huh. De Italia. Okay. Where is he from? De Italy. Where is he from? Italy. Así pongámosle. Italy. Okay. Italia. Yes, Italy. Yes. Italy. Yes. How tall is he? Eso es como la altura, ¿verdad? Lo que él mide. Yes. How tall is he? Podríamos yes. Poner 1.62. 1.62. Uh-huh. Vaya.
La 6 es. La 6 podemos poner, ahí está preguntando, ¿cuánto pesa? Very good. How much does he weigh? Podemos poner que él pesa 90 kilos. Yes. 90 kilos. In pounds, en libras, ponga. En libras. En libras. Libras, va a poner la abreviación LBS. LBS. ¿Sí? LBS. Yes. ¿Cuántas libras tiene? 90. 90. Muy delgado. 90. Bien delgadito, ¿ok? Bien delgadito. No llega ni a 100. Yes. Ok. Ok. No. Vaya, ¿cómo va a decir libras? ¿Cómo va a decir libras? Pounds. Pounds. Pounds, con P. Pounds. Ah, pounds, con P. Yes. Pounds. Pounds. Siete. What his it may. What his it may. El it may, vamos a poner Spider-Man. Con aquí inventarlo. It may. Arroba. Spider. No, Spider. O Spider. 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 Ajá, arroba at spider, disculpa que no lo vi bien. Spider arroba, o sea, arroba at, pongámosle gmail.com, así va. gmail.com. Para poner, para decir punto. That. Point. ¿Cómo? Point. That. No, claro. Para decir point. That. Yeah. Sí. That. Com. Com. Yes. Spider arroba. Para decir arroba, disculpe, teacher. At. Yes. Permítame. Okay. Apps. Y punto me dijo. ¿Qué? That. Yes. Okay, gracias. Okay, thank you. Ahora sería. Thank you, perdón. Okay. Thank you. Yes. Ahora para despayar. Next city, Ayer. What's his phone number? By el number, yo he puesto 2, 3, 6, 5, un guión nine. El guión das seven. Zero. One, zero, two. One es uno, ¿verdad? Sí. Zero y two. Zero, two. ¿Qué dos? Dos. Ajá, dos. Sí. Ajá. Ahora el número nueve sería,
Next. Remember never. Nine, quiero decir. Sí. Remember nine. Sería, what are his superpower? ¿Cuál es su... Did you finish? Yes. Very good. So there are some that are still like working on that. So hay unos que todavía están pensando en los superpoderes. Okay. So. Yes. So which is your superhero? Wolverine. Okay. All right. Okay. So we are going to come back right now. Okay. Give me 1 second. Okay. Edwin, you need to stay with me. Se queda ahora para el feedback, okay? Okay. All right. So let's see. Let's wait for the other ones. Okay, guys. We haven't finished. Algunos no han terminado todavía, okay? So this activity will be present, okay? Lo vamos a presentar hasta el día lunes, okay? En ese momento, si no ha terminado, no se preocupe, okay? Do not worry. Si no termina, no se preocupe, okay? Let's wait for the other ones. Okay, guys. General indications. General indications. Okay, general indications. Okay, so algunos no han terminado todavía, así que no hay ningún problema. Okay, no hay ningún problema. El lunes vamos a continuar con la actividad. Pero sí quiero recordarles que por favor hagan sus tareas en la plataforma. Hay algunos que todavía no han hecho las tareas, ¿ok? Entonces, por favor, hágalas. Ok, guys, so if you don't have any question, vamos a continuar con esa actividad el día lunes, ¿ok? Van a presentar a su superhéroe el día lunes, ¿right? Okay. So if you don't have any question, I'll see you back on Monday. Enjoy your weekend. Disfrute su fin de semana. Recargue energía para esta semana que viene, ¿right? So yes, teacher, yes. Okay, I'll see you back on Monday. Lo veo el día lunes. Bye bye. Take care. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Para las tareas, el link este usted lo ha subido a la, al grupo de WhatsApp, pero va a entrar ahí, ¿verdad? Las tareas en la plataforma, Clarisa. Ah, en las tareas. Ah, ok, está bien, en la hoja de trabajo. Ahí no. Se busca. La plataforma, Clarisa. Ah, permítame. ¿Recuerda la plataforma? Sí, no, si gusta ver, puede, tareas en la plataforma, me dijo. Sí. Esa está, pero esa está en el grupo, ¿verdad? Para entrar. Lo mandé al grupo, y se lo acabo de mandar aquí en el chat. Ok, está bien, sí, porque ayer no pude entrar, tenía problemas. Vaya, trate. Para entrar, okay. Al chat me dijo, ¿verdad? Yes, aquí se lo mandé, ahí búsquelo en el chat. Ok, gracias. Okay. Good night, everybody. Good night. Take care. Good night. God bless you. God bless you. Yes, yeah. Thank you. Okay. Let's see. Carlos, Ernesto. La tarea que va a revisar hoy es hasta las 7, ¿verdad? O las 6. Hasta las 6. Hasta las 6, ¿verdad? Okay. Yes. Okay, thank you. Okay. Good night. Good night, Carlos. Carlos Alfredo? Good night. Good night. Okay. Do you have any question? ¿Alguna otra duda, pregunta que se me ha quedado? No. Okay, very good. Edwin. Good night. Good night. Okay. So how are you? How do you feel? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está Edwin? Por ratos siento que estoy enchufado y por ratos estoy apagado. Depende de cómo vengo de mi trabajo. Ay, okay. ¿Y ahora cómo se sintió? No, hoy sí me sentí bien. Ayer no, ayer sí me sentía de la patada. Porque estaba bien cansado, quizás. Sí, quería dormir, nada más. Ah, yeah. Okay. Ajá, por el viaje. Yes, me imagino. Vaya, Edwin. Bien, este pequeño espacio vamos a hacerlo en español porque es primera vez que lo estamos haciendo. Es más que todo, Edwin, para saber cómo se siente, cómo se ha sentido con las clases, cómo se siente con la dinámica de la clase, si tiene alguna observación, si tiene problemas con la plataforma, si hay algún tema que no le queda claro y quiere que se lo vuelva a explicar. Entonces, es más que todo para eso, ¿verdad? Entonces, este es pues su espacio donde yo quiero escuchar qué piensa Edwin.
Bueno, en mi forma de ver, lo que siento yo que yo soy el que necesito tiempo para aprovechar toda la información de la plataforma, porque lastimosamente solo entro a las tareas y medio veo algunas cosas, pero hay cosas bien interesantes ahí que me gustaría ponerle más atención, pero como no he tenido tiempo, y para eso, primero Dios, ya mañana y el domingo voy a aprovechar el tiempo de ver más las informaciones que están ahí para descargar. Okay. Porque a veces me interesaría también poder descargar los PDF para tenerlos como rellenos y verlos a la mano, porque a veces el internet no me alcanza del celular para... Yo que ando afuera, en la casa sí no hay problema porque tengo internet, pero ya cuando ando en la calle sí, ligero se me van los datos. Okay. Entonces me gustaría así para andar practicando. Okay. Porque sí, se necesita bastante concentración para poderle entender. Yo a veces lo entiendo y a veces me quedo en la línea. Ok. Bye. Pero, ¿y con la clase cómo se ha sentido? Pues bien, la verdad. Con algunos compañeros el problema es que algunos siento yo que no siguen las reglas de lo que se ha dicho de encender la cámara y estar, porque a veces uno estar solo con la, no sabe si está la persona ahí y no ponen la cámara, no como yo todo el tiempo la tengo encendida. Y los demás, algunos de los demás que a veces nos toca, solo toca estar hablando así al oscuro. Sí. Y a veces preguntar si está o no está, si se le conectó el internet o no. Sí. Siento yo que solo es el problema con algunos que no siguen las reglas. Como dicen. Vale. Perfecto. Bien, y de lo demás, hay muchos que son buena onda y nos podemos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Ok, perfecto. Bien, sí, tiene razón. En algunas ocasiones, pues, lo de la cámara, nosotros estamos tratando de que, pues, se mantenga, ¿verdad?, activa, básicamente. Pero no podemos tampoco, pues, ver qué está haciendo la otra persona y por qué no la quiere activar. Entonces, en realidad, eso es muy importante, ¿verdad?, que lo mencione. Y creería yo que tenemos que, pues, mencionarlo más seguido, ¿verdad? Que activen la cámara, más que todo. Sí. Entonces, eso, pues, sí se va a hacer, ¿verdad? Y básicamente, pues, como usted dice, los compañeros son muy amigables, ¿verdad? Siempre están ahí bien dispuestos para compartir con ustedes, ¿verdad? Y todo. Entonces, siento que por esa parte está muy bien. Que me alegra que en realidad, pues, sea más que todo algo que usted no tiene suficiente tiempo y no que es falta de interés, ¿verdad? Porque en realidad se nota que usted quiere aprender, ¿verdad? Y recordemos que en ocasiones sí, venimos cansados, ¿verdad? Hemos tenido bastantes cosas durante el día, pero al final, pues, del día es la actitud que tenemos. Entonces, sí, Edwin, la verdad que yo lo felicito porque se nota que usted quiere aprender, ¿verdad? De primer día tal vez le costó un poquito y usted se sentía perdido, abrumado, que no sabía, ¿verdad? Pero obviamente en este momento es como que se está adaptando. Entonces, sí, yo estoy buscando medios como adaptarme también como un apoyo. Cuando no puedo, veo en qué manera me apoyo en algo para salir de la duda. Y eso es lo importante, ¿verdad? Eso es lo importante, que usted busque recursos, ¿verdad? Externos en este caso, porque en realidad recuerde que tienen bastante recursos externos que pueden utilizar. Las clases, obviamente, pues son donde ustedes vienen a practicar y se pueden resolver muchas dudas que ustedes puedan tener. Sin embargo, también su granito de arena es básicamente eso, estudiar cuando no estamos en la clase. Entonces, hay bastante recursos en internet que puede descargar, que puede verificar en YouTube. Hay muchísimos recursos para que pueda usted, pues, verificar todas las dudas, ¿verdad? E incluso si usted tiene dudas, después de verificar esos recursos, me puede decir a mí, me puede decir, mire, teacher, fíjese de que yo tenía esa duda, ¿verdad? ¿Cree que me ayuda? Yo con gusto lo hago.
Entonces, porque es importante que su proceso de aprendizaje pues se lleve de la mano, ¿verdad? Con su maestro, en este caso soy yo. Entonces, es muy importante que si usted tiene dudas, si usted tiene algún, algo que no le queda claro, tiene que preguntarme porque en realidad es mejor que pregunte y no que se quede con la duda y que al siguiente módulo vayamos con la misma duda, ¿sí? Es mejor aclararla desde el principio y no pues ir con esas dudas a los siguientes módulos, ¿verdad? Entonces, sí, así, ¿no? Bueno, mi feedback para usted es ese, ¿verdad? Que lo he visto muy, pero muy enfocado. Me recuerdo el primer día que sí vi que le costaba un poquito, que estaba como perdido en el sentido de que usted mismo me dijo que no entendía, ¿verdad? Entonces, en realidad he visto como el cambio en el que usted participa, ¿verdad? Porque participa. Entonces, y eso es muy bueno que usted pues tenga esa valentía de participar. Entonces, felicitarlo en primer lugar y también pues agradecerle su, su disposición y también su, su asistencia, ¿verdad? Que bien constante. Usted no ha faltado. No. Entonces, en realidad, el compromiso, ¿verdad? Es muy importante y la responsabilidad. Así que, pues, yo le agradezco la responsabilidad que tiene de estar presente en las clases, aunque usted me diga, sí, dicho, yo me siento cansado, ¿verdad? Yo quería irme a dormir. Pero entonces, aquí es donde la disciplina entra en juego y usted dice, pero tengo eso. ¿Verdad? Me siento cansado, sí, pero yo tengo que estar presente porque me he comprometido, porque a pesar de que me sienta cansado, también mi disciplina me dice, termina el día como tenés que terminar lo que es con tu clase de inglés. Entonces es muy importante, ¿verdad? Y le agradezco y lo felicito porque en realidad muy pocos lo podemos hacer en el sentir de la disciplina, ¿verdad? Entonces, felicidades, ¿verdad? Siga así, no se desmotive, continúe aprendiendo, métale más ganas todavía al inglés en ese lapso de tiempo que tiene, que es los fines de semana, ¿verdad? Entonces estudie un poquito más, repase un poquito más para que el lunes ya y para la semana ya usted venga un poquito con ya fresco, ¿verdad? El fin de semana. Al menos. Sí, así es. Entonces, invitarlo a que siga pues aprendiendo más y por favor trate de utilizar más el idioma también, ¿verdad? Cuando esté con su compañero, trate de hablar cuando usted entre al salón, hello, how are you? ¿Verdad? Para empezar como a practicar todas las frases que aprendemos, ¿verdad? Entonces, eso sería pues de mi parte, ¿verdad? No sé si tiene alguna otra duda, alguna pregunta, algo que agregar. Pues la verdad, solo a veces, solo al principio me toca, me cuesta como entrar a la plataforma. Pero hoy ya estoy logrando más o menos a entrar casi, hoy casi entré empezando y a veces estoy luchando en entrar y ya cuando entro ya van algo avanzado y a veces me quedo. ¿Por qué le cuesta entrar? No sabe, o sea, ¿qué es que de primero me pedía mucho como el número de sala y yo siempre ponía el que me dieron con la clave. Y en la sala que yo aparecía solo y de tanto insistir, de repente ya me mandaba a la sala. No sé por qué me pasaba, pero hoy este día y ayer me mandó directo. Pero esos días atrás no. Esos días atrás estaba como, está en el correo lo que me enviaron de la sala. Siempre ingreso en el correo y le doy unirme. Y esos días me decía ingresar contraseña y todo. Y le daba y solo yo aparecía. Y decía, no es acá, decía. Y pues, me volví a salir, volví a intentar y hasta el final que entraba. Y eso es lo que me costaba. En cambio que hoy veo yo que, bueno, ayer y ahora, que le di ese mismo y solo me pidió confirmar mi nombre y mi correo y me dice unirme con o sin video. Ajá, y bien fácil. Ajá, y los días atrás sí me costaba bastante. Y empezaba a 5 a las 8 de estar intentando. Ajá, bien extraño que no le. Bueno, eso quizás ya es cuestión de la plataforma de Zoom, ¿verdad? Que a veces quizás está súper saturada y cabal los manda para otros salones, pero cuando sea así,
trate de salirse y volver a ingresar, ¿verdad? Para que pueda entrar. Por eso una vez entramos con el nombre de la compañera que nos compartió el link y los tres al mismo nombre. Yo me recuerdo que había un montón de Paolas y Paola, ¿verdad? Y veía un montón de Paolas. Sí, y era por eso. Ok. No podíamos ingresar. Bien, ¿tiene alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Pues, solo refrescar la memoria que está la tabla de recordatorio de los exámenes y sí. El día que se termina el módulo. El 17. El 17. El 17 de noviembre. Es que estoy pensando, sí, creo que no quisiera quedarme, pero creo que me va a tocar hasta en enero. ¿En enero cuándo empieza el segundo módulo? No estoy segura, fíjense, todavía no tenemos fechas. Pero después de este inicia seguido. No, después de este se va a hacer una pausa, creería yo. No estoy segura, no le puedo decir con seguridad, con certeza. Sin embargo, puedo consultar y puedo preguntar si se va a iniciar seguido de este o se va a esperar hasta en enero. Y yo con mucho gusto le digo el día lunes. Ah, sí, porque si se iniciara, solo me gustaría saber de qué fecha es que se suspenden las clases hasta que se reinician, porque yo me voy para donde mi mamá, un cantón, ¿verdad? Y allá cuesta la señal. Okay. Entonces me voy siempre como el 23 y regreso hasta como el 5 de enero. Ah, vaya, perfecto. Entonces voy a preguntar, ¿verdad? Si tal vez ya tienen como las fechas y yo con gusto le digo el día lunes. Va, está bien. Entonces con esa es mi duda que tendría para el segundo módulo. Vaya, entonces yo le voy a preguntar a los de coordinación y yo le digo, ¿ok? Ok. Muchas gracias, entonces. Bueno, entonces vamos a dejar el feedback hasta aquí, ¿verdad? Y entonces lo veo el próximo, el lunes. El lunes a las 8. ¿Verdad? Así que cuídate mucho. Me veo el día lunes. Gracias, igual. Okay, good night. Thank you. Good night. Good night.